Este es nuestro PlayStation 3 al que le vamos a dar servicio, porque a veces lee los CDs y a veces no. Y la bandeja muchas veces sale y a veces no atiende la extracción o el ejecutor del disco. Esperamos que sea a base de suciedad y vamos a darle una limpiada a lo que es el CD, todo el sistema del CD. Y vamos a comenzar por golpearlo. Y en la parte inferior vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5. Y en esta parte vamos a localizar 1, 2, 3 tornillos. Y donde trae una etiqueta de la garantía, pues la vamos a tener que levantar. Y vamos a localizar aquí un plástico que con alguna navajita o una espátula vamos a levantar el plástico. Y aquí mismo vamos a localizar otro tornillo. Aquí lo tenemos. Entonces todos estos plásticos los sabemos levantar con flojos nuestros tornillos. Quitamos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos nuestras tapaderas. Y con un desarmador plano, delgadito, estos tornillos pueden extraerse de lado. Ahí está uno. Abrirlo. De la parte trasera se levanta pareja y se extrae hacia adelante. Este lo levantamos, pero antes vamos a tener que hacer una desconexión de este conector. Con mucho cuidado lo jalamos y vamos a lo que es la cinta del flexible. Está con mucho cuidado. Ya lo tenemos afuera nuestro reproductor de CD, nuestro lector. Aquí está la base, este es el flexible. Y este es el conector que quitamos. Vamos a empezar por desatornillar esos tres tornillos. Y estos dos que traen la parte trasera. Y vienen aquí al frente otros dos, tres en la parte trasera. Son más largos porque se atornillan con la base esta metálica. Aquí donde son un poco más cortitos, los tres del frente de la parte inferior de nuestro lector de CDs. Ahora vamos a extraer estos tres tornillos de la parte superior de nuestro lector. Esta tapa con mucho cuidado la vamos a extraer hacia arriba. Y ya tenemos descubierto nuestro lector de CDs. En esta parte es donde entra el disco. Abre. ¿Sí? Y este es el imán que es el que hace apretar el disco ya una vez que entra. Vamos ahora por la parte inferior a quitar la lámina para hacer. Esta es la parte más crítica del aparato para hacerle la limpieza. Hay que tener cuidado a la hora de extraer lo que es este flexible, este otro pequeñito y este otro de lo que es del sistema del motor. Este con mucho cuidado, vamos a jalarlo muy suavecito y parejo. Ahí lo tenemos. Lo mismo hacemos con este. Desde el plástico este grueso lo vamos a jalar y ahí está. Lo mismo este en la parte superior trae este plástico que es de ahí donde lo vamos a tomar para extraerlo. Un jaloncito muy suavecito, ya salió. Este
rodillo hay que limpiar todas estas partes que quedan libres de polvo. Vamos a extraer esta dando este pequeño ajuste en este perno, en esta cejita de plástico, haciéndola hacia allá, y vamos a extraer, aquí la podemos ver como abrocha. Entonces la presionamos hacia atrás, agarramos nuestra placa, presionamos y extraemos. Pero en esta ocasión, para hacer la limpieza, no vamos a necesitar desconectar lo que es el láser, esta cinta flexible. Mismo vamos a hacer con la otra parte. Esta es la que vimos hace un momento sucia, y esta también vamos a tener la que limpiar muy bien. Lo hacemos a un lado con mucho cuidado y vamos a proceder a desatornillar esos tornillos y estos dos posteriores para sacar todo el sistema lector de láser. Aquí estamos extrayendo ya el último tornillo y están los cuatro, que es uno, aquí está esta goma, son dos, tres y cuatro tornillos. La placa la vamos a sacar con mucho cuidado hacia arriba y aquí la tenemos. Y vamos a hacer nuestra limpieza tanto de la base como del mismo láser. Y aquí está el láser. Entonces vamos a quitar toda esa suciedad que se encuentra aquí en los carriles del picar de láser. Vamos a hacer una limpieza. Ven cómo traen aquí pedazos, residuos de liga, de cinta, algo así de lo que es algún plástico que les ponga. Este residuo que trae aquí pegado nuestro asiento de los IDES, vamos a proceder a retirar este residuo. Aquí al parecer se enredó. Chequen que esta parte esté pareja y limpia y libre. Esa tarjeta hay que moverla junto con ella para que no se dañe el flexible. Cualquier movimiento que hagan, conduzcanla así, junto. Con papel sanitario vamos a empezar a hacerle la limpieza. Primero limpiamos una parte del sinfín. Recorremos nuestro láser. Vamos a hacer que giren, queda en otra posición, y aquí seguimos haciendo la limpieza. Pueden ver todo el cochambre. Y hasta que quede bien limpio, con la pura puntita y humedad de saliva. No haber antes comido chicle, o haber masticado chicle, porque entonces quedaría pegajoso. Este es uno y este es otro lentecito. Y ya con otro papel nuevo hacemos el secado, la última limpieza de lo que es el láser, muy suavecito. Listo. Y ahora nos vamos para limpiar lo que son las guías del picar de láser, ya todos los residuos. Una especie de colchoncito, y vamos a tomar un poquito de grasa, muy poquita, y vamos a darle una ligera que no queden estos residuos. Humedecemos un poquito nada más, limpiamos toda la guía. Por un lado y otro, ven cómo quedan a veces residuos de la grasa. Eso, todo eso lo vamos a tener que limpiar. En grandes, vamos a hacer la limpieza con una brochita y quitar toda la pelusa que hay aquí. Vamos a dar un poco de vuelta
girarlo con la mano. Aparte van los sensores. Entonces estos son unos switchecitos, sensores. Como ven, ahí hacen el apretado, el contacto. Lo mismo este otro, aquí cuando entra salen los discos. Bueno, ahora vamos a proceder a instalarlo. Con mucho cuidado hacemos la colocación, que entren los pernitos esos. Mira, este ya se acomodó. Y vamos a los de adelante, los del frente, y ahí queda ya acomodado. Alcanzamos a ver la base de plástico interna del tornillo. Ese es uno, este es otro, y ya tenemos aquí el acomodo de nuestras bases. Vamos a atornillar estos tornillitos. Vamos a tomar uno. Y así vamos a colocar los cuatro. Y aquí va el otro. Y en esta parte es el tercero y este es el cuarto. Estamos colocando nuestro último tornillo. Vamos a colocar nuestra base y vamos a ver que aquí entre. Ahí está. Y vamos a ver también en esta parte que embone perfectamente. Ahí lo tenemos. Ya una vez embonado en estas guías, vamos a fijarnos que apunten estas guías también aquí redonditas de cabecita, y el broche que se vea. Entonces vamos a presionar suavecito, ahí está, ya brochó, está el brochecito. Vamos a colocar nuestros flexibles de una forma con mucho cuidado. Acuérdense que se agarra del plástico grueso. Y se agarra del plástico grueso. Y se agarra del plástico grueso. Es que tiene uno unas manos grandotas. Por eso cuesta más trabajo. Ahí está. Se apunta y se introduce. Ahí quedó. Ahí está listo. Y lo mismo vamos a hacer con este otro pequeñito. Agarramos de la parte de plástico gruesa, lo vamos a apuntar y una vez apuntado nada más empuja y ahí quedó. Y lo mismo vamos a hacer con este otro grande. Lo vamos a tomar de las orejas o de la oreja, nada más tiene una, lo apuntamos. Que no se mueva ya para ningún lado, para allá ni para acá. Entonces ahí está y ahí entra. Es una forma muy simple, nomás que hacerlo con mucho cuidado. Ahí tenemos ya nuestros flexibles ya conectados. Todo está perfecto. Es todo lo que tenemos que hacer para hacerle la limpieza a nuestro PlayStation 3. Todo lo demás no está tan sucio, está limpio. Muy importante, esta es el imán, el que hace presión para el disco. Vamos a darle una sacudida. Ya está. Y vamos a colocarlo en esta parte. Ahí tiene que quedar. Ahora sí vamos a proceder a poner la lámina. Y ahí queda. Ahora vamos a darle vuelta.
La lámina que acabamos de poner, esta lámina, que no se les mueva porque se puede tirar el ajustador del sealing, esa ruedita blanca, esa chiquita, es el imán. Entonces ahora vamos a poner nuestra tapa, la tapa de lámina. Levanta y se introduce. Vean ahí cómo se va a perder y va a bajar y va a brochar. Ahí está, ahí quedó pareja. Y por dentro de la lámina que va, la lámina gruesa superior, porque acuérdense que esta es la inferior, esta es la inferior, esta es la superior, la gruesa, y la inferior delgada. Tiene que quedar todos sus canales guardados por dentro de la lámina gruesa. Y al frente también debe de entrar el canal. Voy a colocar primero los tornillitos chaparritos, estos, que son los que van en la parte superior de la lámina gruesa. Ya una vez introducido, bajamos, apretamos y ahí queda. No lo suelten de la parte de arriba porque es muy, muy grueso, muy duro, y a la hora de colocarlo se puede jalar. Entonces vamos a acomodar el lector con mucho cuidado, sin que este se jale. Ya lo acomodamos de la parte del frente, ahí este ya se sienta en una posición normal. Y vamos a ir a la colocación del conector, que está de este lado. Y aquí vamos a poner nuestro conector. Ahí está. Vamos a darle una apretadita hacia abajo. Ahí abrochó. Ok. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos nuestro CD-ROM. Y vamos a probar. Para los discos, menos verlos. Ahí tenemos. Ya está leyendo. Vamos a sacarlo. Quedó muy suavecito, limpio.